La única que se ha hecho la no es un mal tal. Yo soy bien ahí, papá, yo me voy para crear, claro, claro. ¿Cómo modelo? ¿Está bien para la madre de ahí? ¿Cómo se me tiene un par de madres de la cama? ¿Cómo se me Dime, ¿qué ha parecido lo que nos van a ti? Mira, del trabajo que está a computador. No, bueno, hasta ahora lo que le quité fue una correa a uno de ellos ahí y una media que tiene puesta ahí porque él la estaba luciendo. ¿Qué fue lo que te robaron? ¿Cómo? Sí, espérate. Oh, Dios, de los dos ladroncitos que se metieron, porque, o sea, digo que son dos porque ellos comenzaron a hablar. Uno le quité una correa, al otro le dije que se quitara la media, que lo vi con la media también. Y el otro me dijo que el perfume estaba ahí en la gaveta. Ahí está en la gaveta, lo vi el perfume. Falta el taladro, falta el inversor, las dos baterías, el voltemperímetro. Pero ellos están comenzando a cantar. Pero aquí mismo tú lo viste con los. Sí, con algo puesto, de tuyo. Con la correa puesta. ¿La correa puesta también? Sí, yo la quité, quíteme la correa. ¿Y a cuántas personas fue que le robaron allá en la compuesta? Dos, ahí mismo, las dos casas. Las dos gente trabajadora, Cheche y a mí, que salimos los dos. Saben a la hora que salimos, a la hora que llegamos. ¿Qué día te robaron a ti? El viernes. ¿Usted dice que son menores ellos? Sí, se dice que son menores. Está al lado y... ¿Dónde pasó este robo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha encontrado lo que te robaron en tu casa? No, encontrado, lo más importante fue los ladrones que encontramos. ¿Son esas las personas? Sí, ellos mismos me dicen a mí, incluso la llave del carro, ellos dicen que me tiraron por el canal, por la maldad y que la botaron. A mí me llevan 8,000 pesos, 10 pares de tenis, 9,5, pero después sí 10, porque no hago nada con el otro. Y dos bicicletas, veo una por ejemplo ahí, la otra desbarataron ahí. ¿Qué tú exiges ahora? ¿Qué tú pides? No, yo decidí. Exijo lo mío, pero ya de que no aparece, también la justicia tiene que hacer su parte. ¿Cuál es la exigencia de la policía? ¿Presentarlo a la fiscalía? No, la fiscalía someterlo. ¿No me entiendes? Ya la fiscalía tiene que hacer su trabajo, que hay pruebas suficientes, o más, como dice Juan José Rodríguez, más que suficientes. ¿Qué fue todo lo que le robaron? A mí me robaron 8,000 pesos, 10 pares de tenis, 2 bicicletas, como se puede ver todavía una ahí, 2 bicicletas, tarjeta de solidaridad, mi comida, el gobierno con tanto sacrificio, se la fue. ¿Qué se ha recuperado hasta ahora? No, recuperado la policía que sabe que más o menos hay recuperado, porque ellos dicen que hay varias cosas. Los ladrones me dijeron a mí mismo que hay un celular que lo tiene un primo de en Caña de Piedra, de los tres que me llevaron. Unos tenis, dice que lo cambian por otro y que vendían nosotros. Ellos mismos me dijeron a mí. ¿No te piensas que eso es una banda que está ubicada para allá? Mira, para allá no. Porque ahora mismo se dice para allá y no. Es que van para allá. Son allá de barrio. Oye, yo te voy a decir que nunca se me ha olvidado a mí, eso hace más de 20 años. Cuando yo estaba pasando el centro de la policía, me dijo un capitán, en un curso que estábamos haciendo, en la policía no hay ladrones, a la policía vienen ladrones. Y así mismo digo con los barrios. En los barrios no hay ladrones, a los barrios van ladrones. Miren. En los barrios ahora mismo llega un desconocido y ese lleva otro y llegan ladrones. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando viene a ver, ese daña un bueno del barrio. ¿Son de barrio los muchachos? No son de barrio. Hay uno que es de ahí, de atrás de la calle, por el cementerio. Otro de aquí, de Pericle. El ubicador, de que es de Pericle, porque hay uno que lo ubica. Ellos me dicen a mí mismo que hay uno que ubica los robos. Entonces van y se meten, van y penetran. ¿Conocido de Play Perico? Sí, conocido. ¿Sabe el nombre? Sí, ¿cómo? Ellos sé lo mismo, soy tal los ladrones. Hagan algo. Gracias. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mira, del trabajo que está a computador. Yo no tengo bicicleta. No, yo no tengo bicicleta. No, yo no tengo bicicleta.